Hello everybody, how are you today? Welcome once again to Talk. Bienvenidos nuevamente a Talk. El día de hoy tengo otra invitada muy especial, como todos los miércoles. Anita Rosero nos va a acompañar a darles una clase que es muy fácil de aprender, ¿no es cierto, Anita? How are you? Fine, thank you. Happy to be here. Muy feliz de estar aquí. Okay, ¿estás un poquito nerviosa? Un poquito. Un poquito. No te preocupes, aquí en la clase de Talk nos vamos a relajar, vamos a aprender mucho. Ahora, antes de empezar la clase, cuéntanos un poquito de ti, Anita. ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto tiempo ya estás enseñando inglés y por qué te gusta dar inglés? Mira, yo trabajo aquí, ya este año cumplo mis 10 años de servir a la... ¡Oh, 10 años! ¡Qué bien! Mucha experiencia. A esta universidad, sí, feliz de estar aquí y muy feliz con la profesión que he escogido. ¿Y por qué te gusta enseñar inglés? Mira, primero la parte de enseñar, porque a través de la enseñanza tú puedes lograr los cambios que queremos. Muy bien. Y luego enseñar un nuevo idioma es dar a nuestros estudiantes, los que aprenden, una oportunidad increíble en la vida. Bueno, y hablando de oportunidades, Anita, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a darles a todos ustedes la oportunidad de revisar un tema, volverlo a ver, porque ya lo hemos tratado anteriormente, sí, pero vamos a darle un nuevo enfoque. Es de cómo a utilizar esas dos palabritas, expresiones del there is y el there are. Así que, Anita, ayúdame a leer el tema del día de hoy. Pongan atención. Por supuesto, el tema es let's teach this. There is and there are. There is and there are. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y vamos a empezar a ver qué significa esta palabrita there. Vamos a irnos al pizarrón, ¿ok? Vamos entonces aquí a escribir. Anita, ayúdame a ver. Esta palabra there, ¿qué significa there? La palabra solita, allá. Es allá o ahí, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿qué pasa si yo a este there le uno al verbo to be? ¿Cambia o no cambia el significado? Cambia. Ok. Y tengo dos opciones de hacer esto, ¿no es cierto? Sí. O sea, podría hacerle there is y... There are. ¿Y el qué significa ahora si es que yo le uno con el is o con el are? Hay. Hay. De haber. De existir. Perfecto. De estar ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, miren, no nos vamos a confundir. No se olviden que la palabra there solita significa ahí o allá, ahí. ¿No es cierto? Yeah. Uh-huh. Pero si le unimos al is o al are, va a cambiar. There is sería hay y there are significa también hay. ¿Y ahora cuál es la diferencia? Singular y plural. Exacto, vamos a relacionar mucho esos términos. El there is lo vamos a relacionar con algo singular, ¿ok? Singular. Y el there are lo vamos a relacionar con algo plural. Plural, ok. Y da la casualidad que también se escribe igualito en inglés, pero se pronuncia diferente, ¿no es cierto? Se dice plural and singular. Singular. Uh-huh. Ok, miren, entonces, antes de ir a los ejercicios que vamos a tratar el día de hoy, vamos a entender una cosa. El there is significa hay o haber para singular. Singular. Y el there are significa hay o haber para plural. Plural. Y lo que necesitamos es algo adicional a esto. ¿Qué es lo que necesitamos? Estamos como, ¿cómo cuantificar algo? ¿Qué podemos utilizar? Los nouns. Nouns, ok. Entonces vamos a necesitar aquí nouns. ¿Qué significan nouns? Si me ayudas en eso, ¿qué significa? Sustantivos. Sustantivos. Y resulta que los sustantivos también pueden ser singular. Singular and plural. Singular. Miren, entonces, right. Es, si tenemos singular, todo va a ir singular. Uh-huh. Si tenemos plural, todo va a ir plural. A ver, vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a poner aquí, mira, table. Y aquí este table está en singular. Singular. ¿Y cómo le hago plural? Aumentamos la S. Qué facilito, ¿no es cierto? Entonces ponemos tables. Mira, plural. Table, tables. Ok, pero algo que ustedes no sabían, bueno, y yo también me confundía mucho cuando estaba estudiando esto, y no sé si te pasa con tus alumnos, es que hay cosas que se entienden como singular y a la vez no se las puede contar. ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? ¿Te refieres a los contables y no contables? Contables y no contables. Pienso en el agua. Ese es el ejemplo más clásico, ¿no es cierto? Sí. El agua. Water. Entonces vamos a ponerle aquí water. Water, y no hay cómo pluralizar el agua. No, ¿verdad? Podemos. No se puede. Water, el agua, y algunas otras cosas en inglés, algunos otros sustantivos, no se los puede pluralizar, ¿sí?
Es decir, que se los va a considerar siempre como singular. Singular. ¿No es cierto? Sí. Entonces, aquí no puedo ponerle, por ejemplo, no puedo decir waters. No, ¿no podemos. Y por lo general, estos incontables se refiere a comida, ¿no es cierto? Generalmente. Pero también hay comida que sí se puede contar. Dame un ejemplo. Manzanas. Apples, ¿no es cierto? Entonces, es el ejemplo clásico. El ejemplo clásico, ¿no es cierto? Entonces, el singular es apple y el plural sería... Apples. Apples, ok, entonces vamos a poner aquí apples. Listo, entonces ya tenemos dos conceptos aquí que nos ha ayudado Anita. A ver, tenemos que, a ver si me ayudas Anita, el there is es para singulares y el there are plural. Ahora, de igual manera tengo los sustantivos que tienen que estar en singular y en plural. En plural. ¿Cómo uno todo esto? Empezamos con los singulares. Sí, ¿cómo podría uno ir? ¿Cómo puedo relacionar, por ejemplo, there is con los nouns? Me falta un elemento. Perfecto. Para que nos indique la cantidad. ¡Exacto! ¡La cantidad! Necesitamos unas palabritas que nos ayuden a dar cantidad. Eso se llaman... Quantifiers. Quantifiers o adverbios de cantidad también. Dame solo un ejemplo. Some. El más utilizado, el más fácil de utilizar. Esta palabrita, some. Que da la casualidad que el some se lo puede utilizar para singular o plural. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Así que pongan atención, la teacher Anita nos va a ayudar a resolver los siguientes ejemplos. Pero vamos a ver una pequeña revisión de todo esto antes de ir a los ejemplos. Pongan mucha atención. Entonces, Anita, tenemos singular y plural. Vamos con el primero. Sería... Singular, there is... Y there are. Vamos con unos ejemplos. El ejemplo, there is a table. Oh, look at the example there. Perdón. Chair. Chair. El plural sería... Chairs. Mira, solo le añadimos la... S. La S. Vamos con otro. Sería... Book. Book. Book, book, a ver si me ayudan allá, por favor, el siguiente. Book. Creo que se nos quedó ahí trabado la diapositiva, oh, gracias. Ahí está. Book, y el plural sería? Books. Books, mira, para hacerle plural solo le aumento la letra. Qué fácil. Ese, qué facilito, ¿no es cierto? Vamos con otro, el otro sería house. House. Y el plural sería? Houses. Houses, mira, solo le estamos aumentando la letra S. Entonces, para un sustantivo singular hacerle plural, le tengo que aumentar la S. La S, qué fácil. Vamos con el siguiente. Este ya no está tan fácil. Mira, ya lo habíamos visto en el pizarrón. Ya. Water. 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 Se le entiende en singular. ¿Pero será que le podemos pluralizar? No podemos. No se puede. Miren, no se puede decir waters. No se puede hablar de plural del agua. Otro ejemplo, y este no sé si ustedes sabían cómo se dice pan en inglés. Se dice... Bread. Bread. ¿Y se puede pluralizar el bread? En inglés no. En inglés no, pero en español sí decimos no los panes, ¿no es cierto? Pero bueno, en inglés, chicos, no se olviden, bread, el pan, no se puede decir breads, ¿ok? Siempre se lo va a entender en singular. Y vamos con otro ejemplo para que ustedes se den cuenta que no solamente se aumenta la S. Por ejemplo, dictionary. Dictionary. Y mira, para hacerlo en plural, no puedo decir dictionary y aumentaré la S. Tengo que, mira, ahí tengo que... Hemos cambiado la Y por la I. Y aumentado y luego aumentamos la E y la S. Y finalmente la S. Aunque estas reglas no son, bueno, no son tan importantes de aprendernos. Lo que sí debemos aprender es que hay cosas que hay en singular y en plural. De la misma manera, pongan atención a lo siguiente. Para singular y para plural, tenemos lo siguiente. Para singular, there is. There is. Y para plural, there are. There are. Entonces ya sabemos, singular con singular, plural con plural. Plural. De igual manera, tenemos unas palabritas, como me dijiste tú, se llamaban los quantifiers. Quantifiers. Vamos a clasificarlos de igual manera en singular y en plural. Por ejemplo, para singular tenemos... A, an. A, an, ¿qué significa?
Uno, una. Uno, una, uno, ¿cierto? Y en plural tendríamos... A few. A few. ¿Qué significa esto? Algunos. Algunos, unos pocos, poquitos. Unos pocos. O como decimos, unos dos que tres. ¿Ya? Sí, unos dos que tres, unos poquitos. Vamos ahora con otro singular. Some. Y mira lo que va a pasar. En plural también se utiliza some. Some. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma. Ok, la diferencia sería que en español el significado cambiaría. En singular se le entiende como algo de. Algo de, tienes razón. Algo de. Y en plural sería algunos. Algunos. O algunas. No se olviden. Entonces, en singular, some es como algo de. O un poco de. Y en plural sería unos, algunas. ¿Ok? No se olviden. Vamos con el siguiente. Algo similar ocurre con el siguiente. Mira, Anita. Sería con... A lot of. ¿Y qué significa a lot of? Mucho. Mucho. Y en plural también se lo puede utilizar. Mira, podemos decir a lot of. Pero la diferencia radica en que en singular es mucho de. Mucho de, tiene razón. Y en plural sería muchos o muchas. Exacto. Esa es la única diferencia. Miren, lo pueden utilizar tanto para singular y plural. Pero en los siguientes adverbios, pongan atención, el much solo va para singulares. Y el many, que le vamos a ver a continuación, el many, solo para plurales. Plurales. No se olviden. Entonces, mira, Anita, tenemos adverbios de cantidad para singular y para plural. Entonces, con toda esa información vamos a formar unos dos o tres ejemplos. Mira, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo en singular. Mira, ayúdame a leer el ejemplo. ¿Qué dice? There is a lot of water in the sea. There is a lot of water in the sea. Dice... Hay mucha agua en el océano. Estamos hablando en singular. Uh-huh. Mira, ahora podemos utilizar esto en plural. Mira cómo quedaría con un ejemplo en plural. Veamos. There are a lot of trees... In the park. ¿Qué dice ahora? Hay muchos árboles en el parque. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Mira, algo muy importante, lo que está de color rojo. Eso es lo importante. ¿Qué cambió? En singular tenemos... Is. Y en el plural tenemos... Are. En el singular tenemos el sustantivo en... Singular. Y en plural tenemos el sustantivo en... Plural. Plural. Vamos con otro ejemplo. Mira, dice... There is an apple on the desk. There is an apple on the desk. Es, hay una manzana en el escritorio. Ahora vamos a hacerle plural. Mira lo que va a cambiar. Ayúdame leyendo el ejemplo. Sería... There are a few apples on the desk. ¿Qué cambió? Is cambió are. Ajá. Apple. Cambió a... Apples. Apples. Entonces, mire, súper fácil. There is para singular y there are para plural. Con toda esta información que hemos visto, vamos ahora sí a ver algunos ejercicios que quiero que Anita me ayudes a resolver. Vamos a ver el primero. Dice, now take... Oh, sí, me estaba olvidando. Now take a closer look. Vamos a observar algo muy interesante, Anita. Mira, veamos. Verás lo que va a suceder. Tengo ahí un ovni. Voy a hacer una oración con el ovni. Mira lo que voy a decir. Dice, there was a UFO in the sky right now. Hay algo que está mal ahí. A ver, dime, Anita, ¿qué está mal ahí? Está mal ahí. There was a UFO in the sky right now. ¿Cómo right que no? Right now y el was. No combina, ¿no es cierto? Ese right now dice, hubo, bueno, ahí dice, hubo un extraterrestre en el cielo ahorita, ahora. No le vamos a aceptar ese right now porque ese quiere decir... Ahora, le vamos a cambiar por una expresión en pasado. Mira lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ese right now le vamos a cambiar por yesterday. Entonces, ahora sí queda. Ayúdame Perfecto. Leyendo la oración. There was a UFO in the sky. Por favor, la... Yesterday. Ahí, quedemos ahí, ¿ok? A ver, Anita, ayúdame a leer. There was a UFO in the sky yesterday. There was. ¿Qué mm-hmm. significa there was? El pasado de there is, hubo. Hubo, dice, hubo un extraterrestre ayer.
Ahora mira, vamos a componerle esta oración. Mira, la siguiente, por favor. Ese sí le podemos acomodar también. Vamos a cambiarle el was. Y le vamos a poner el there is. Y ahí sí queda la oración. ¿Quedaría así? Perfecto. There is a UFO in the sky right now. Entonces, podemos concluir que there is es para presente y there was es para pasado. Entonces, esto vamos a resumir en el siguiente cuadrito. Pongan atención. Mira, en presente sería there is, there are. There is y there are. Y para el pasado sería there was, there were. There was, there were. Ok, miren, muy importante, aunque no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero sí es importante que puedan ustedes saber que there is y there are solo es para el presente. Y en una clase más posterior iremos tratando más en detalle el there was y el there were. Ahora sí, vamos con unos ejemplos, Anita. Vamos a practicar. So, let's practice. Let's practice. Vamos con el primer ejemplo. Ok. Ahí dice, a car on my roof. Lo que quiero decir es que hay un carro en mi techo. ¿Con cuál de las dos opciones le puedo hacer la oración? Mira, tengo dos opciones. ¿Ya? There is y there are. ¿Con cuál podemos hacer la oración? A car es singular, entonces there is. There is. Entonces, mira, singular era singular con singular. Singular. Entonces, perfecto. Vamos a formar la oración. Quedaría así. There is there a car is on my roof. A car on my roof. There is a car on my roof. ¿Qué significa eso? Hay un carro en mi techo. Hay un carro, hay un automóvil, hay un coche en mi techo. Miren que estamos hablando en singular. There is en singular. Pero pongan atención al siguiente ejemplo, que no suena tanto singular, pero sí es singular. Miren, dice some cheese in the fridge. ¿Qué significa eso? El queso. Ok, tenemos en el refrigerador. Un poco de queso en el refrigerador. O, como te decía, algo de queso en la refri. Así es. Ok, ¿cómo puedo decir que hay un poco algo de queso en la refri? ¿Con cuál? A ver, tenemos las dos opciones. Tenemos there is a dog. ¿Con cuál podría? Bueno, cheese es la palabra que no podemos hacerla plural. Por lo tanto, there is. There is. Very good. Entonces, vamos a utilizar el there is para formar la oración y decir que hay un poco de queso en la refri. Quedaría así. There is some cheese in the fridge. Some cheese in the fridge. There is some cheese in the fridge. Hay un poco de queso en la refri. Miren cómo se forman las oraciones. ¡Qué facilito! Ahora vamos con este a ver si me ayudan, a ver si es singular o plural. La teacher Anita nos va a ayudar ahora. Dice, mira, only a few students in class. Híjole, a ver, ¿singular o plural? ¿Qué opinas, Anita? A few students. Students es plural. Plural. Por lo tanto, tengo que utilizar there are. There are. Ok, entonces escogemos there are y vamos a decir en inglés, vamos a decir que hay solo unos cuantos estudiantes en clase. ¿Cómo quedaría la oración? Vamos a formar. There are only a few students in class. There are only a few students in class. Hay, dice, solamente unos cuantos estudiantes en clase. Muy facilito. Super easy, como decimos en inglés. Bueno, en inglés dice super easy. En español decimos super fácil. Super fácil. Super fácil, ¿no es cierto? Vamos con otro ejemplo para luego hacer unos ejercicios un poquito más difíciles. Mira, en este caso, tengo some stores near my house. Some stores near my house. ¿Singular o plural? Stores. Plural. Plural. Stores. Entonces, vamos a ver con cuál de las dos nos quedamos. ¿Con el there is o con el there are? Sería there are. Ok. There are. Entonces, vamos a formar la oración. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que hay unas tiendas cerca
de mi casa. Entonces quedaría así. Vamos a formar. There are some stores. Some stores near my house. Near my house. Mira qué fácil. There are some stores near my house. Dice, hay unas cuantas tiendas o algunas tiendas cerca de mi casa. Muy bien. Ahora sí, vamos con ejercicios. En el siguiente ejemplo, quiero que me ayudes a ver si es que está bien o está mal la oración. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos comida. Y vamos a ver la siguiente oración. Dice, there are a lot of food on the table. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas, Anita? Ahí sí les vamos a tener pensando los estudiantes. A ver, pensemos. There are a lot of food on the table. Food. Este en singular. Este en singular, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos que pensar un poquito. Aunque suena plural, dice, hay mucha comida, está en singular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? El are. Entonces, le vamos a cambiar. Le quitamos el are y le ponemos el is. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? There is a lot of food on the table. There is a lot of food on the table. No se olviden, singular con singular. Dice, hay mucha comida. Eso es singular, singular, no plural. There is a lot of food on the table. Ahora tenemos un ejercicio un poco más difícil, un poquito más complicado. Bueno, no es súper, súper difícil, pero sí, mira lo que tenemos que hacer. Vamos a formar una oración con lo que tenemos ahí. Queremos decir lo siguiente. Bueno, aquí están todas las palabras, pero el joven que está ahí quiere decir, dice, tengo muchas, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo se diría eso en inglés? Bueno, vamos a ir paso por paso. Empecemos con el pronombre. Sería there. Bueno, ese no es el pronombre. Sería, primero vamos a decir, hay muchas que tengo, cosas que tengo que hacer. Sería there. Y luego sería el are. There are. Ahí, hasta ahí estamos diciendo hay. Hay. ¿Cómo digo muchas cosas? A lot of. A lot of. Entonces le vamos a poner ahí a lot of. A lot of. Luego vendría things. A lot of things. Y completamos la oración con I have to do. I have to do. Mira, esta oración ya está un poquito más complicada. Dice, hay muchas cosas que yo tengo que hacer. Vamos a practicar. A ver, ayúdame a repetir la oración. There are a lot of things I have to do. There are a lot of things I have to do. Miren que el there is y el there are no se le puede aplicar únicamente a comida o a las cosas que hay por la casa, sino a expresiones comunes. Por ejemplo, esa dice, hay muchas cosas que tengo que hacer. There are a lot of things I have to do. Vamos con el último ejercicio antes de terminar la clase del día de hoy. Este está un poquito más fácil. Mira, el joven que está ahí está viendo unas tres películas y lo que él quiere decir es lo siguiente. Quiere decir, hay tres buenas películas del día de hoy. ¿Cómo decimos eso? Con el siguiente vocabulario. Mira, tengo, tonight our movies three great. ¿Cómo le armo la oración? A ver, ayúdame, Anita. ¿Cómo quedaría? Empecemos con there are. Ok, ponemos there are. Luego ponemos quantity, la cantidad. No es cierto, three. Three. There are three. Luego sería great. Great. There are three great movies tonight. There are three great movies tonight. Mira, dice, ¿qué te está diciendo ahí el señor ahí en español? Dice, hay tres buenas películas de esta noche. There are three great movies tonight. ¡Listo! Y hemos concluido la clase del día de hoy. Anita, ¿qué te pareció? ¿Te gustó la clase? Me encantó. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Muy fácil, miren. Entonces, antes de terminar la clase del día de hoy, Anita y todos ustedes nos van a acompañar a ver el resumen, que está súper resumido, de la clase. Pongan atención. Y toda la clase se resume en eso, Anita. A ver, ayúdame a dar ese resumen. There is, para singular, there are, para plural. Facilito, súper fácil.
Y no se olviden que este programa y todos los otros programas están a su disposición en nuestra página en Facebook como Talk UTV y en nuestro canal en YouTube como UTV en línea. Ahí ustedes pueden encontrar todas las lecciones que las estamos subiendo para que ustedes puedan practicar. No se olviden también de bajarse las hojitas de trabajo para complementar lo que estamos aprendiendo hoy. Así que bueno, Anita, it was really nice to have you here. Thank you very much. And thank you all for being here. Bye bye. Have a great afternoon. I will see you next class. Bye, Anita. See you. Thank you, Guillo. Celebrate.